Twisty's turf is our turf now. That's the last one. Why don't you come on over and we'll talk? We've got product, we've got customers, now we've got trucks in every corner of Santo Ileso. We are in business! Ole! New game, same old boots. ¿Por qué ha disparado? ¡Oli! Pues lo que te estaba diciendo. Es que lo estuve pensando, ¿sabes? Porque tenía un dinero ahorrado y tú sabes que yo tenía la mierda esta del Excel. Y lo estaba pensando y digo... ¡La puta! Su normalidad más tocha, porque es dinero que se va a perder. Y estuve estudiando sobre el tema, de inversiones seguras, entre muchas comillas, porque lo que ya sabes. Hasta que vi que hay empresas X que por su trayectoria es una inversión jodidamente segura. Ha sido culpa del policía, a mí que no me miren. Yo no fui. Si preguntan, yo no fui. Pero tengo coche nuevo. Vale. Okay. Y puedo tener uno más. Y va a ser aquí mismo. A ver, pero es que... Yo lo estuve pensando mucho y dije, tío... Voy a ir gastando y me estoy dando cuenta de que no me merece la pena. Check it out. Shady Oaks Medical Clinic. Now I know what you're thinking. None of us have medical degrees, but that's okay. Because the whole thing is a front, see? We just have to look legit. Cuando puedo invertir una cantidad decente de dinero que me va a devolver el dinero para esos gastos que tengo cada X tiempo. Hey Tamira, welcome aboard. You ready to get to work? Sure am.
My automated claim generation code is ready for beta testing. What's that now? It produces fake records and documents based on real-world data. It should be good enough to fool the fraud detection algorithms. That kind of sounds really complicated. How about I just throw myself in front of cars and trucks? And the harder they hit me, es cuando después de todo esto digo, acepto inversiones en mí mismo para que yo invierta dinero en el canal. My way, and you do it your way. You're the boss. Just be careful out there. La mejor peor estafa piramidal. No, pero es buena, ¿eh? Fuera coñas. Porque encima, yo qué sé. Pongo el caso de Coca-Cola. Light work. Literalmente. Son 50 pavos. Lo que metes. Y... A menos que seas un cagaprisas. Es muy fácil recuperar lo invertido. Encuentra y defiende el alijo. Vale. ¿Cómo es el alijo? A lo mejor tendría que haber hecho esto antes de meterme en líos, ¿verdad? Don't get in the way of freedom. Join our cause. This don't concern you. Hit that flag. ¿Qué? Creo que es por aquí. Lo delató la canción. Dame vida. Ahora también te digo, me hace mucha gracia hablar de dinero pasivo mientras estoy haciendo las misiones justamente para ganarte dinero pasivo. Todo se comunica entre sí. This is my lucky day. Not your lucky day. Mine. The idols are gonna rewrite the script, and you're gonna land on the cutting room floor. Lights, camera, showtime. Dance for me. Knocked in dead.
No quería hacer eso. Vale. Cúrate, 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 cúrate. Turbopela. Dance for me. Oh, challenge the collective. I don't give them what they deserve. Until you're all dead. Vale. Joder. Putos colectivos, tío. Entonces, lo que pasa es, llegará un momento, ¿vale? Que si conseguimos llegar al flujo este de... Quizá no de conseguir 90 cada 3, pero conseguir 70 cada 3. ¿Sabes? O 60 cada 3. Estaríamos hablando... De que cada 3 meses, si hubiera algún triple A que merezca la pena, lo podríamos pillar. Con dinero que prácticamente ha salido mágicamente, ¿sabes? Este año no nos da tiempo, a menos que de repente venga alguien y diga: voy a invertir en ti. O haga lo que te he dicho de dejar las redes sociales. Por un año entero. Porque para conseguir lo que te estoy diciendo es dejar un año completo el tema del contenido. Porque para hacer lo que te estoy diciendo tendría que invertir 13.000 euros. Un pequeño spoiler de vida. No tengo 13.000 euros. Por lo que sé.
De hecho, por ejemplo, de Twitch. Creo que me faltan 15 euros para conseguir el siguiente cobro. Creo que eran 15. Y YouTube sí que es full pasivo, porque YouTube va haciendo poco. Va haciendo poco a poco sus cosas. ¿Qué haces? O sea, mi meta actual, ¿vale? De hecho, ¿qué te parecería? Porque yo quiero yo quiero que esto sea un aprendizaje para todo el mundo, ¿sabes? Porque al final ya sabes que coño, que ya hay confi, como digo yo. Y estuve pensando y digo, tío, y si se dice abiertamente y vamos celebrando poco a poco el crecimiento de todo este negocio que tenemos entre manos. Rollo, gente, nueva acción. Dinero incrementa. ¡Woo! Porque sí que te puedo decir que actualmente, si no hubiese pillado la capturadora, cada 3 meses iba a tener un juego, el típico juego de rebajas este que está a 10 pavos. Hey, Tamira, found a great spot to fake some injuries. You know you don't have to do this, right? Just get the forms ready. We're about to make a lot of money. Pero es que jugar en consola me hace feliz. O sea, cuando digo abiertamente no me refiero a todo el mundo, ¿eh? Me refiero al grupo cercano, rollo, oye gente, vamos así. ¿Qué tal? Ahora sí que lo estoy comentando aquí porque